Amigos, el Señor Jesús le ha confiado a su iglesia una serie de medios privilegiados a través de los cuales podemos participar de su victoria sobre el pecado y la muerte. Estos incluyen los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, la Biblia y oraciones de devoción específicas como el Rosario. El concreto, densamente objetivo, es algo que puedes sostener en tu mano. El simple hecho de sentir las cuentas del rosario puede colocarlos en un estado de ánimo místico. Segundo, el rosario es un modo de disciplinar la mente para la meditación. Cuando nuestras mentes están inquietas, frívolas, obsesivas, nunca nos desplazamos a los profundos ámbitos del alma. La oración repetitiva del rosario acalla la mente y permite que emerja lo profundo. Tercero, el rosario nos apacigua. Para mí, esta es tal vez la cualidad más llamativa del rosario. Todas las tradiciones espirituales atestiguan el hecho de que el alma desea ir despacio. El exterior de la psiquis está en constante movimiento. Cuando rezamos el rosario, nos movemos en un círculo, llegando al mismo lugar donde comenzamos. El propósito no es llegar particularmente a algún lugar, sino que es meditar sobre grandes misterios cristianos, mirar las imágenes del nacimiento, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús desde una variedad de ángulos, de modos variados, con diferentes acentos, al modo en que admiraríamos un retrato de Rembrandt. Esta es sencillamente la clase de plegaria el más recóndita desea hacer. El rosario, una oración que se materializa, que calma, que es para saborear, tiene un poder espiritual enorme. Y por lo tanto tiene un poder social y evangélico enorme también. Para Dorothy Day o Santa Teresa de Calcuta, la conexión entre la contemplación de los misterios divinos y la obra más radical en nombre de los pobres era perfectamente obvia. Sus misiones crecieron naturalmente en la práctica como fruto de concentrarse intensamente sobre las cosas sagradas. En el rosario también nos unimos juntos, no solo en oración, sino también en un propósito común. Así es que comencemos. Reina en nuestro corazón.
Hola, soy Francisco de Canto Católico. Primero le quiero dar las gracias a todos los que generosamente participaron de este video. Muchas personas fueron parte fundamental de esta grabación y ayudaron ya sea cantando, tocando un instrumento o grabando un video. Sin la ayuda de cada uno de ustedes, esta producción no hubiera sido posible. Muchas gracias por sus grabaciones. Cada una de ellas es testimonio de un gran amor. Lo segundo, hemos habilitado en nuestra página web una sección en donde podrás encontrar diferentes recursos de los cantos de nuestro canal de YouTube. Para casi todos los cantos están disponibles la letra y acordes del canto, las partituras para las voces, el audio de las voces, las partituras instrumentales y las partituras generales. Entra a cantocatólico.org/partituras. Acá podrás acceder a todos estos recursos. Por último, te pido que nos tengas presentes en tus oraciones. Será de gran ayuda para sostener espiritualmente todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Las 15 promesas de la Virgen María a quienes recen el Santo Rosario. Con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. Prometo mi protección y las gracias. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a este su rosario, a este su espacio, a esta su plataforma. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos infinitamente su presencia, el darse ese tiempo, el darse esa oportunidad de que hagamos oración, de que nos unamos en esta oración que siempre es un regalo para nuestra madre. Este ramillete de rosas, como le llamamos muchos, que cada Ave María es una rosa que le llevamos a nuestra madre. Dios te salve María, y le entregamos una rosa, ¿no? Entonces, qué mayor alegría, hermanos, que unirnos en la oración. Porque, bueno, como humanos entendemos que, bueno, es muy fácil reunirnos para cualquier tipo de evento, para cualquier tipo de fiesta, para cualquier reunión social. Eso es muy fácil en nosotros como seres humanos. Sin embargo, hermanos, para hacer un poco de oración, para hacer nuestro Santo Rosario, a muchos nos cuesta trabajo. Entonces, realmente, si nos ponemos a analizar en este momento que tenemos esta oportunidad, que este momento es especial, no solo para nosotros, sino para las personas también que nos están viendo y que se están uniendo, que simplemente de repente pasamos por YouTube y encontramos, ¡ay, el Santo Rosario!, ¿no? Y de repente la gente, ¡ah, mira, pues aquí está, están haciendo el Rosario! Vamos a escucharlo. A lo mejor escuchan un misterio, a lo mejor escuchan dos, pero finalmente vamos haciendo ese enlace de oración. Nos vamos uniendo, ahí se unimos nuestros corazones, nuestras almas, porque estamos concentrados en un mismo sentido, en un mismo fin, que es ese amor a nuestra madre, esa dedicación de la oración para acercarnos más a Dios nuestro Señor, para acercarnos más a Jesús, que sabemos que solamente ahí encontramos la verdad. Solamente ahí encontramos la vida, hermanos. Entonces, pues qué mejor alegría que agradecer al Señor y decirle gracias, Señor, porque hoy nos permites unirnos como hermanos en esta santa oración que después de la Santa Eucaristía, nosotros como cristianos, para nosotros la más otra de las importantes es el Santo Rosario, después de la Eucaristía. Entonces, pues es un gusto, hermanos, compartir con ustedes, estar aquí para pedir, para dar gracias, para seguir adelante, para llenarnos de fortaleza,
en nuestra Madre Santísima, que es esa madre que siempre nos acoge, nos abraza y dice, aquí estoy, como lo dice en esa frase hermosa, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, acojámonos a ese regazo de amor en nuestra Madre Santísima y abramos los ojos del alma, cerremos los ojos físicos, los ojos fisiológicos, para poder recibir, para poder amar y para poder sentirnos bendecidos y amados verdaderamente por nuestra Madre y su Hijo Jesús. Hermanos, sean bienvenidos y comenzamos nuestro Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por mis culpas. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en tu divina bondad y misericordia infinita, que me los perdonarás por los méritos de tu preciosa sangre, vida, pasión y muerte, y me darás gracia para no ofenderte más. Amén. Los misterios que contemplamos el día de hoy, jueves, son misterios luminosos. Daremos inicio con nuestro muro de intenciones del mes de febrero. Madre nuestra auxiliadora, Virgen de Don Bosco, te pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, por tus hijos y familias que están siendo afectados en su salud por este virus provocado por la maldad humana y reforzada por el diablo. Intercede por ellos, así como intercediste en las bodas de Caná cuando no había vino. Te lo pedimos por intercesión de San Juan Bosco y de todos los santos de la familia salesiana. Señor Jesús, te pedimos por el triunfo de la Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y por todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos, que en el poder de tu misericordia nos acompañe en todas partes y nos proteja de las trampas y acechanzas del demonio. Padre bueno, muestra tu ternura y tu misericordia a todos los niños abandonados que caminan por las calles sin cariño, cuidado y protección. Muchos niños carecen de pan y de vestido y de amor. Protégelos, Señor, para que se sientan que tú eres el padre y madre para ellos, que encuentren, Señor, personas generosas que los acojan y les ofrezcan lo necesario para que vivan su dignidad de hijos de Dios. Pidamos también por la intención mensual de este mes de nuestra santidad, el Papa Francisco, quien pide recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndole su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo. Primer misterio luminoso, el bautizo en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Padre nuestro, tú que estás, Dios te ama, verdad, que el reino que nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, que el amor y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas
más, Señor. Y ten piedad. Nuestra hermana Rocío Islas da gracias de la oración. Estela Fernández pide por la salud de Zoila Palacios Vázquez, Héctor de la Fuente Aspeitia, Verónica Fernández Hernández y el niño Alejandro Martínez Fernández, por la sanación, salvación y liberación de la familia Palacios Vázquez. San García pide por la salud de Ángel Said Negrete García. Ade Romero pide por la salud de todos los enfermos, en especial por Adelaida Romero Sandoval, por las vocaciones sacerdotales. Pide también por los seminaristas, por los sacerdotes, diáconos y presbíteros. Pide por toda la comunidad salesiana. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y como viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Respondióle Jesús, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Bendecido sea el Señor, porque ha escuchado la voz de mi plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Sediento está mi corazón de tu presencia, Dios de amor. Quiero escuchar siempre tu voz que activa todo en mi interior. Sediento está mi corazón de tu presencia, Dios de amor. Quiero escuchar siempre tu voz que activa todo en mi interior. No puedo más vivir sin dirección, sin ti. Todo es dolor y confusión. Reír, soñar, son solo una ilusión. Si tú no pones fuego al corazón, comienzo a sentir tu amor. Inyecta vida en mi ser. Vuelvo a confiar en tu verdad. Duda y temor se va. Una luz en mí, dame un color de fe. Quiero volar hasta llegar. Sediento está mi corazón de tu presencia, Dios de amor. Quiero escuchar siempre tu voz que activa todo en mi interior. Es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo de la misericordia. Sedito está mi corazón de tu presencia, Dios de amor. Quiero escuchar siempre tu voz que activa todo en mi interior. Sediento está mi corazón de tu presencia, Dios de amor. Quiero escuchar siempre tu voz que activa todo en mi interior. Nuestra hermana Miri Saba pide por la salud espiritual, emotiva y mental de Ilse Anaí Sánchez. De igual manera pide por Alejandro Saldívar para que haga una transformación en él y siga el camino del Señor. Pita Vaquera bendice esta noche la oración y ruega por la transformación y renovación de la humanidad, por esa luz que necesitamos y por la paz del mundo. De igual manera, nuestra hermana María del Rosario Correa da gracias por la oración. Miriam Vázquez Barreto pide por la sanación y bienestar económico de su amigo Marcelo García, por la sanación del alma y liberación de espíritus malignos de Stephanie, de 15 años, que tiene deseos de morir constantemente y es adicta a las drogas. También pide por sus hijos
para que sean y encuentren una vida conforme a los mandatos de Dios. Pide también por sus familias, por los sacerdotes y por los que pasan adversidades. Pide también sabiduría y don de consejo en su profesión como psicóloga para guiar a sus pacientes. Tercer misterio. Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero de ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, que son eternos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos.
ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, el fango se asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Nuestra hermana Patricia Guerrero pide por la salud de Alejandra Nava y su bebé nonato. Así pide mucha oración, pues para que su situación sea mejor. Patricia Guerrero pide una petición especial por el bienestar económico, moral, espiritual de su familia. Que el maligno salga de nuestra casa, pide, y que viva por la voluntad de nuestro amado Padre, el Hijo Jesús. Pide e implora justamente que esta situación cambie en su casa. Da gracias porque sabe que Dios atenderá esa súplica. Pide también Miriam García por la salud de Felipe Sánchez y su familia, que han estado luchando con fe y oración para liberar esta enfermedad. La OAS pide por las necesidades de la familia Baltasar Jiménez y Ramírez Baltasar. Erika Rebolleda pide por la salud de todos los enfermos, para que Dios bendiga a María del Pilar Ochoa Gil, que cumple años el 14 de febrero. También pedimos por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual del señor Ramón Moreno Vargas y la señora Margarita Márquez Gaviño, que están contagiados
de este virus, para que la infinita misericordia de nuestro Señor les fortalezca y a través de la intercesión de San Rafael Arcángel les dé la salud y la armonía de sus personas. Maya Mole pide por la salud de Francisco Gutiérrez Martínez, para que el Señor le abra las puertas para la realización de su operación. Moisés Alejandro Saldívar pide por el eterno descanso de Fernando Saldívar, Jovita Centeno, Gilberto Franco, Soledad Palomino, Rebeca Hernández, Isabel Ortega, Manuel Ortega, Arturo Vallejo, José Luis Martínez, Ernestina Acosta, por el padre Juan Velasco y el padre Rodolfo Salesianos de Don Bosco, y de todas las almas del purgatorio, para que su proceso de expiación sea corto y pronto estén triunfando junto a nuestro Señor. Miguel López pide por el descanso eterno de Fátima Cecilia Antón, de 7 años a 2 años de ser víctima de secuestro y feminicidio. Dale, Señor, el descanso eterno y que luzca para ellos. Que descansen en paz. Así sea. Pide también porque se haga justicia en este proceso legal que se lleva a cabo, para que ilumine a los jueces y a los cuerpos de investigación, para que se haga correctamente su trabajo. Pide también que las autoridades despierten a la realidad que como sociedad estamos viviendo y atiendan las necesidades de seguridad que tanto se han descuidado. Pide también por la salud espiritual, mental y física de la familia de Fátima, para que Dios les guíe en sus pasos y en este pesado caminar. Le pedimos al Señor su infinita misericordia. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Y mientras su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Palabra del Señor. El fruto del misterio, la santidad. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Llenas de gozo mi alma al saber que las puertas del cielo abriste, que puedo venir ante ti. No solo te traigo una ofrenda, te entrego mi vida y mi alabanza, serán para ti, solo a ti. Oirás el clamor de tu pueblo, bendiciones derrama sobre ellos, las naciones te proclamaremos como rey. Porque tú eres el rey. Haz venir a nosotros tu reino, tu voluntad se haga en la tierra y el cielo. Nadie puede igualar tu grandeza y tu poder. Haz venir a nosotros tu reino, tu voluntad se haga en la tierra y el cielo. Nadie puede igualar tu grandeza y tu poder, porque tú eres el rey. Llenas de gozo mi alma al saber que las puertas del cielo abriste, que puedo venir ante ti. No solo te
traigo una ofrenda, te entrego mi vida y mi alabanza, serán para ti, solo a ti. Oirás el clamor de tu pueblo, bendiciones derrama sobre ellos. Las naciones te proclamaremos como rey, porque tú eres el rey. Haz venir a nosotros tu reino, tu voluntad se haga en la tierra y el cielo. Nadie puede igualar tu grandeza y tu poder. Haz venir a nosotros tu reino, tu voluntad se haga en la tierra y el cielo. Nadie puede igualar tu grandeza ni tu poder, porque tú eres el rey. Nuestro hermano Moisés Alejandro pide por la salud física, emotiva y espiritual de la familia Saldívar Sánchez, Saldívar González, Isabel Rivera, Ilse Sánchez, Marco Arroyo, Edgar Palma, Andrea Saldívar, Gael Saldívar, Oliver Ortega, Genaro Sánchez, Oscar Chiñas, Marcela Rendón, Juan Antonio Rivera, Moisés Saldívar, Palomino y sus familias, así como por la salud física, emotiva y espiritual de su santidad Benedicto XVI. Pide también por la salud y la vocación de los sacerdotes José Luis Vázquez, Alfredo Fabián, Enrique Vázquez, Hugo Herrera y Oscar Silva, salesianos de Don Bosco. Elsa Verónica Torres pide por la salud física, emotiva y espiritual de las familias Torres Gutiérrez, Torres Juárez, Gutiérrez Ramírez, Morales Zárate y Morales Torres. Candy Black pide por la salud de Gabriela Martínez Velázquez, Mirna Heréndira Ramírez Martínez, Ana Solano, Rosa María Velázquez Martínez y por el bienestar material de Diana Alejandra Solano Velázquez y el bienestar de la familia Rojas Velázquez, Rojas Fuentes, el alma de Lilia Rojas Velázquez, dale Señor el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Nuestro hermano Moisés pide por la salud física, emotiva y espiritual de Juan Antonio Rivera Centeno, pero en especial por su situación migratoria para que Dios obre en su voluntad. Nuestra hermana Edith pide por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de la familia León Ibarra Holguín, Ibarra, León Ibarra, Ibarra Holguín, Ibarra Aguilar, Santos Ibarra, Santos Ríos, Herrera Rivadeneira y Pacheco Holguín, por la conversión de Emiliano León y por los enfermos de COVID y sus familias. Pide también por el fin de la pandemia. Nuestra hermana Heréndira pide por la salud física, mental y espiritual de Juan Alberto Rangel Montoya. Nuestra hermana Vero pide por todos los enfermos para que Dios Todopoderoso tenga piedad de ellos y les envíe su salud, por la conversión física, emotiva y espiritual de todos los integrantes de la familia Sandoval Ubiano y en especial por Irving Sandoval, para que Dios Todopoderoso lo guíe y lo proteja de todo mal. Nuestra hermana Heréndira pide por la salud de Roberto Romero Pichardo. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes.
hizo lo mismo la copa después de diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. El fruto de este misterio es la adoración. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros.
Nuestra hermana Hilda Díaz pide a Dios por toda su familia, familiares y amistades, por todas las personas afectadas por la pandemia en el mundo entero. Pedimos también por el señor Ramón Moreno, que está un poquito delicado en estos momentos. Su familia tiene que tomar una decisión. Esperemos que el Espíritu de nuestro Señor se haga presente en su familia para que puedan tomar la mejor decisión para en beneficio de su salud, del señor Ramón. Ilumínalos, Señor, y haz en ellos tu voluntad. Te pedimos también por todos los enfermos en los hospitales en este momento, por todos aquellos que se unirán a ti, Señor, en tu infinita misericordia, porque serán llamados por ti, para que tu infinita misericordia los reciba prontamente en tu regazo. Te pedimos también por todos los jóvenes que se han alejado de ti, Señor, para que tu palabra sea nuevamente el camino que ilumine su vida. Por todos los matrimonios, en especial por aquellos que están pasando situaciones difíciles, que no tienen un trabajo digno para llevar el sustento a sus hogares. Pedimos también por las familias Hernández Ramos, Ramos Galloso, Márquez Díaz, Guerrero Díaz, Ramos Martínez, Ramos Jiménez, para que tú, Señor, proveas cada una de sus necesidades físicas, psicológicas, emotivas y espirituales. Nos unimos también
a la oración de todos aquellos que en algún momento se conectarán a través de esta plataforma a esta oración. Y pedimos muy en especial por sus súplicas, aunque calladas en su corazón, sabemos que tú las escucharás. Señor, hazte presente en ellos en el momento justo en que se unirán a ti a través de esta oración. Te lo pedimos, Señor, y agradecidos estamos contigo, porque sabemos de tu presencia. Este Padre nuestro y estas Aves María, Señor, te las ofrecemos por las intenciones del Papa Francisco, por todos nuestros sacerdotes salesianos, en especial por nuestro Padre José Luis Vázquez Castro y por todos los sacerdotes del mundo entero, por todo el cuerpo eclesiástico también, Señor, para que tú los ilumines, que el Espíritu Santo los guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames con el fuego de tu amor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad y misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad y misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador,
ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta al cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, cerraremos nuestra oración con una oración a Nuestra Señora de Lourdes. El día de mañana, pues, tendremos esa gran fiesta conmemorando a nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora María, ¿verdad? En la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Así es que, bueno, cerraremos con esta oración especial. Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde apareciste para inclinar a los extraviados el camino de la oración y la penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibid, oh Reina compasiva, las alabanzas y súplicas de los pueblos y naciones unidos en la angustia y la amargura, elevan confiados a ti. Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas de error con la luz de la fe. Oh mística rosa, socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la esperanza. Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos con la ola de la divina caridad. Haz que nosotros, tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús y merezcamos los goces eternos junto a ti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro Santo Rosario. Agradecemos de todo corazón su compañía, pero sobre todo... Moy, abre tu micro. Pero sobre todo, sí, perdón, había abierto el micro de la transmisión, no el micro con ustedes. Pero sobre todo la disposición que tienen para compartir con nosotros este momento que es tan importante rezar a nuestra madre, estos momentos pues con tantas vicisitudes, con tantas complicaciones, con tantas situaciones, pero estamos ciertos de que de la mano de nuestra madre y su intercesión y de la bondad de nuestro Señor, todo llegará a buen puerto. Los invitamos a que sigan las transmisiones que publicamos semana a semana, que seguimos haciendo en Ordis, ya lo saben, el sábado Rosario Catequista y la oración lectio, domingo nuestra celebración eucarística, las buenas noches, el lunes el Rosario Juvenil, todos los días la oración de la misericordia y toda la cantidad de publicaciones que nuestros grupos, comunidad, hacen con el único fin de anunciar y de dar cumplimiento a nuestro... a lo que nos pide el Señor. Pues bien, a nombre de mis hermanos de ADMA, de esta comunidad, nosotros que formamos parte de la comunidad del oratorio, les damos las gracias y los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 9 de la noche, en esta misma plataforma. Dios los bendiga, no se les olvide dar like y suscribirse. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.